Has visto la miniatura, ¿verdad? Es lo que hay después de tantísimos años. En muchos años que se emitió el programa, que lo sigue repitiendo, que se grabó. Ni hay que ponerse en jarras así todo el tiempo. Ni hay que darle los toques físicos así a los perros. Ni hay que pasearles 20.000 horas por el parque como locos. Ni hay que decirles ¡Shei! ¡Hei! ¡Hai! ¡Hu! Es una pequeña parte, malas pulgas de mi vida, apenas 30 perros que se hizo. Es que yo antes ya llevaba muchos años. De la gente solo ve que mi trabajo han sido esos 30 perros, 32 casos, que yo ya no los llamo ni casos, ¿no? Por eso intento que el canal suba, ¿verdad? Que llevamos 4 años y hemos pasado los 15.000 suscriptores cuando... Teníamos que tener por lo menos 500.000, porque este mensaje que doy todos los días, si quieres a tu perro, aprende lo que piensa, ¿no? Hacer un hashtag, si quieres a tu perro, aprende lo que piensa, no le abandones. Malas pulgas es el muy pasado. Hay mucha gente que dice, bueno, pero déjalo ya y tal. No, si no es cuestión de déjalo ya, es cuestión de que siguen poniéndolo. Y el referente de mi vida, que va ligado a mi trabajo diario, es el dichoso programa, que es cuando yo estaba cambiando ese proceso de adiestrador a más entender la mente del perro. Pero malas pulgas estoy a medias. Ahora es cuando sabemos de verdad la mente del perro, increíble a la perfección. Por eso hay resquemor ya con este programa. Evidentemente ni lo veo hace mucho tiempo porque me da vergüenza ajena. No, oh, pues por eso te conocen. Ya, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Después está el dichoso, la dichosa paranoia de que la gente se piensa que soy inaccesible, que yo no le voy a dar la clase, que tengo un equipo de aquí de 20 personas. Absolutamente negativo, amigos. Así que el tema del programa es que, evidentemente, todo lo que se cuenta en el programa, que es para entretener, la gente lo sigue practicando, lo sigue haciendo, que sea así, que si sale. El otro día me mandan un vídeo. Es que yo no soy ya el de malas pulgas, amigos y amigas. ¿Había una esencia? Sí, había un recorrido. Yo ya antes, yo en malas pulgas tenía 34 por ahí. Ahora tengo 45 años. 45. aquí estamos, están juveniles. Con una trayectoria de muchos años y con un sacrificio terrible de tantos años cuidando a más de 15, 20 perros. Limpiando caca, limpiando pises todos los días, gastando un dinero en piensos. A ver si llega un patrocinador como Dios manda. Además, hablando de patrocinador, evidentemente, me han cerrado algunas puertas y algunas muy importantes. Porque en el mundo del perro, el programa dichoso, pues tiene muy mala prensa, ¿no? Maltratador, que si tal, que si maltrato, que si tal. No es que haya maltrato en el programa, absolutamente no hay maltrato, si no, no lo pondrían. Sin embargo, bueno, pues está totalmente obsoleto, ¿no? Aunque como solo se ha visto este programa, aparte lo comparan con César, ya que mucha gente me llama César, o sea, es lo único que ha habido así parecido. Me identifican con Millán, es que Millán hizo 20.000 temporadas, ¿no? Entonces es como una asociación, una disonancia cognitiva un poco extraña, ¿no? Es, pero no es, si es, no es. Es una cosa rara que repercute a mi vida laboral total. Porque la gente cuando me llama por teléfono, que sí me llama gente, sí, se sorprende que soy yo. Tengo que estar contando que ya no es, que ya no hago eso, que no voy a las casas. O sea, es un coñazo. Hay pros y contras. El programa lo puedo utilizar si viene una marca de publicidad, si hago un evento, el de la tele, porque la tele atrae. Tele embelesa, evidentemente, claro que embelesa la tele. Embelesa significa que te atrapa mentalmente, ¿verdad? Pero la tele ya fue, ese programa ya fue. ¿Harías más? Me pregunta mucha gente. Una cosa nueva, alucinaría a la gente, porque ahora mismo, como cuento... En mis vídeos yo me defino como un coach cuántico canino, ¿no? Ya que ayudo a las personas a poder entenderse, para saber manifestarse de la manera correcta con el perro. Aprender a llevar la correa bien y entender el lenguaje corporal. Punto. Entonces, bueno, después de casi más de 10 años... Tener que soportar todos los días, aparte ya insultos, improperios. Yo recibo un montón de insultos, improperios, todos los días, porque hay mucha gente en el Facebook, las redes sociales y tal, los haters. No, es normal, sí, pero sí.
Si a mí me da igual, yo como experto en psicología humana que me encanta, pues me entro por un oído y me sale por el otro, ¿no? Pero lo que te da rabia es que la gente no entiende realmente lo que hago ahora, se quedó con el pasado porque lo siguen emitiendo. Entonces, hay muchísimas personas que se piensan que es de ahora. ¡Cágate, lorito! Como dijo una vez un director ejecutivo, esto va a ser atemporal, ¿verdad? Mi reflexión. Pero bueno, me ayuda en cierta parte, evidentemente, pues la gente me llama por el programa. Sí, claro que sí. Pero mucha otra gente no me llama porque se piensan eso, que será imposible que el de la tele te pueda dar una clase. O se piensa que yo vivo de la televisión aún y que hay muchos emails en la web que me dicen, ¿no? Como, pero tú sigues dando clase, tú das clase, vas a las casas, o sea, hay un cacao maravillado con mi persona que afecta a mi vida laboral y la de mis perros todos los días. Y luego que ya todos los perros que salen en la tele se murieron hace mucho tiempo. La gente no sabe los perros que tengo ahora. O sea, muchas veces cuando me llaman por teléfono me preguntan por Ciclón, por Bahía, que tengo otra voz. Que, oye, pero eres tú, no eres tú. Que tendré un equipo de 20 o 50 personas. Vivo solo hace mucho tiempo. Llevo más de 8 o 10 años con un sacrificio que no os podéis ni imaginar. Todos los días limpiando, todos los días invierno, verano, por la noche, por la mañana, por la tarde, diluviando, nevando, llevo un sacrificio a mis espaldas, amigos, bestial, enorme. No lo podéis ni imaginar. La gente que me conoce se queda alucinada, ¿no? Yo me levanto todas las noches, 2-3 veces a la noche, porque aparte de las lobas mías de Sarlos, pues tienen un principio activo de lobo brutalísimo. Entonces se hacen de lobo y todos los que están fuera, un poco en sus casetas ahí, que aguantan perfectamente fuera, increíble. No puedo meter todos dentro, evidentemente. Por eso necesito algún día poder cambiarme de casa y tal. Veremos pronto. Entonces es un sacrificio tremendo, uno solo. Yo vivo de las clases, yo no tengo pareja, vivo solo. La gente se pensará, no sé, es que no sé qué se piensa, porque es difícil comprender que el de la televisión tenga una vida así tan cavernícola, ermitaña. Y bueno, para no hacer este vídeo más largo, he puesto esta miniatura, este clickbait, porque espero que haga efecto en el algoritmo. Y el canal sube. ¿Por qué no sube el canal? Pues he intentado todo, hay vídeos increíbles. Toda la gente que se suscribe ahora de nuevas, darle a la campanita de notificaciones, dejar el comentario, es súper importante para que el algoritmo haga efecto, el like. Se dice siempre, por eso hay que hacerlo. En el programa En Malas Pulgas no se hablaba de los hercios cerebrales, el programa no se hablaba de todas las ondas cerebrales, las ondas gamma, las ondas beta, las ondas zeta, no se hablaba de los reflejos condicionados reales, la correa se explicaba un poco bien, pero ahora mismo el manejo que tengo con la correa es mágico, no se hablaba de psicología humana apenas, no se hablaba bien de la psicología del perro, apenas se hablaba del lenguaje corporal del animal, yo sabía bastante, pero no, eres un crack y tal, Malas Pulgas es una mierda, ¿no? No, a mí me encantaba todos los comentarios que vais a poner. O sea, no, lo bonito es venir aquí a verme. Primero me tendréis que dar trabajo. Aparte, uno de los problemas de la tele es, como no tengo problemas, no te contacto. Como no tengo problemas, no necesito aprender. Ese es el gravísimo error que todo el mundo debería de aprender, la mente del perro de verdad. No me quiero enrollar mucho más, pero en Malas Pulgas no se hablaba nada de lo que sea ahora. Además, como digo en el otro vídeo de los 5 errores más grandes de Malas Pulgas, la entrevista era malísima, decíamos una imitación un poco de Millán, cuántas cosas decíamos, a veces yo sin sentido y pues, no tenía experiencia de la cámara. Ahora sí, ahora lo haríamos increíblemente. Así que dale un like y comparte este vídeo con tus amigos. Bueno, sí, hay que compartir por WhatsApp. Que en el programa no se decía absolutamente nada de lo que ahora sé, que es brutalísimo, como sentir al perro de verdad, mismo pues me considero que hablo perro sin el adiestramiento típico convencional, que creo que está súper obsoleto. Estamos obsoletos, seguimos, me siguen llamando muchísima gente con, me he gastado un dineral en 20 adiestradores, que si la salchicha, que si el sit, que si plas, que si obediencia. Hay que aprender la mente del perro real, aquí te la enseño. Por cierto, te dejo la web, hay gente despistada, está el teléfono en la web, aquí te la dejo. Para que os metáis en la web, al Instagram, todo el mundo que me siga por el Instagram. Y bueno, si queréis llevar un perrito de punta a punta de España, cualquier viaje, cualquier transporte, ya sabéis, chofer mascota, lo dejo por aquí. Y también el Instagram de Casetas Bubu, ¿vale? Porque quiera tener una caseta como Dios manda, increíble, con calefacción insonorizada, increíble, hechas a medida. Mira su Instagram y decís que vas de parte mía. Os hará un pequeño descuento.
La misión de mi vida es poder intentar que todo el mundo aprenda de perros de verdad, no esperar a tener los mal llamados problemas de conducta, que eso es el problema y eso es lo que se refleja en el programa. Entonces, hay muchas cosas que no se han dicho y la televisión es la puerta más grande, también de una radio. Pero yo estoy, posiblemente, no lo sé, si vetado en cuatro las televisiones, nunca se entenderá por qué no renuevan, aunque en los contratos pone que hay una tercera y una cuarta temporada. Y nunca han querido grabar más. Bueno, quizá ellos rentabilizan todo esto sin necesidad de invertir más, que eso es la historia, o sea, que estos de la tele les frega un cacho los perros, o sea, que les da exactamente igual los perros, por cierto, mi persona, ninguna llamada de cortesía, ningún anuncio y tal. O sea, que yo vivo de las clases y si la gente no quiere aprender, pues, a veces me cuesta mucho llegar al final de mes, que tengo que pagar 800 de la casa, la luz, la comida de los perros, y tengo un montón de gastos, entre 1.500, casi 2.000 euros al mes, y yo solo, día y noche sin parar. O sea, que ni soy multimillonario, ni me creo nada absolutamente de la tele. Vivo con los pies en la tierra, con 15 perros a mis espaldas. Amigos y amigas, que hay muchas cosas que yo os la cuento en las clases. No tiene nada que ver con malas pulgas lo que yo enseño ahora. Todo el de malas pulgas está obsoleto. Además, todo el mundo se obsesiona con hacerlo de la tele. Me quiere imitar, o a mí ya también. No, que yo hago así, que yo hago así. No se hace lo de la tele. Que además lo decíamos, intente las técnicas y la ayuda de un profesional. Que si darle la vuelta, no lo hagáis. Ponerse en jarras puede ser también hasta contraproducente, porque estás amenazando al perro. No es cuestión de ponerse en jarras, es cuestión de pensar lo que tú transmites al perro. Nunca se dijo nada del genotipo del carácter y un montón de cosas que al final es un coach hacia la persona. Como digo siempre, cambia la persona, cambia el perro. Y como digo también tantas veces, los problemas de conducta no existen. Pueden haber estereotipias, eso sí, pero lo que llamamos problemas de conducta simplemente es que el perro se ha apoderado de ti, de tu debilidad mental. Por eso nunca se habló de una etología increíble de campo como es la que ahora mismo sé, después de tantísimos años de estudio de campo sin parar, estudiando la inteligencia instintiva, adaptativa, funcional, me la sé de memoria, o sea, que toda esta gente, que adiestradores que se piensan que yo solo hago esto y todos estos haters registradores, pues cuando quieran hacemos un debate o que me llamen y todos aprenden. Yo hice muchísimo adiestramiento, el Suchun, el Gekkor, el Mundurrin, el Hipo, que me lo sé todo, amigo, que me lo sé todo. Que me lo sé, que me lo sé, que me lo sé. Que he hecho mucho adiestramiento, ataque y defensa, el forehouse, el apor, el revir. Que me lo sé, amigos y amigas, que me lo sé. Luego lo de los ansiolíticos, ahora que está tan de moda los ansiolíticos, no. Quiero hacer un vídeo sobre los ansiolíticos exclusivo para haceros entender a todos estos etólogos de nueva ola, nueva era, y a todos estos veterinarios que hablan de la neurociencia. Los ansiolíticos en una mente del perro, lo único que van a provocar es el efecto contrario. Si un perro muerde, va a morder el triple, y si un porque se va a sentir extraño, y en un perro le va a destrozar el hígado y el riñón, y en un perro con mucho miedo va a aumentar el miedo por 20.000, así que entonces el veterinario o el etólogo este de pacotilla, que no tiene puta idea. Diga que hay que darle pastillas, que se las tome él o se las dé a su hijo pequeño si llora, ¿no? No voy a seguir más, no vamos a seguir más diciendo nada más, ¿no? Que malas pulgas está obsoleto, que estoy muy cansado de tener que explicar todos los días a las 10, 15 llamadas diarias que esto no es el programa, que la gente sigue pensando que es de ahora, que sí, que viene bien, para algunas cosas viene bien, que vendría bien es poder hacer cosas nuevas. Pero el problema es que la gente quiere el programa, la gente se embelesa con la tele, la gente ama el programa, se entretiene porque tiene una cabecera, tiene una música, tiene una especie de guión, hay una transformación, pero está obsoleto, amigos y amigas. Lo bonito es venir a aprender de verdad aquí o por videollamada. Y todo el mundo que quiera salir en el canal de YouTube con su perro grabándolo bien, le haremos un descuento de un 20-30%, ¿vale? Me ponéis un email o me ponéis un comentario. Oye, Borja, quiero salir con mi perro en el canal de YouTube. Lo grabamos fenomenal, mucho mejor que malas pulgas. Todo el argumentario que tengo ahora mismo es increíble. No tiene absolutamente nada que ver con lo de la tele, que se decían dos cosas y media. Que sepáis que lo de malas pulgas es un 1% de mi vida, que yo antes ya daba un montón de clases y las que he dado después. La gente se piensa que mi vida ha sido malas pulgas. ¡No! Malas pulgas fueron 30 perros de mi vida y encima, ahí raro.
No es que... Bueno, la miniatura la hemos metido cañita para ver si despertamos, pero en realidad no es que odie malas pulgas. Es que está pasado de moda. Y mi trabajo no es ese. No, que a mí me encanta, que a mí me encanta. Si te gustan malas pulgas, imagínate lo que podríamos hacer ahora. Y ya no vamos a decir más. Sin embargo, hay que darse cuenta. Es un programa de hace 15 años. Que ni soy el mismo, ni explico lo mismo. Que ahora lo que se dice es increíble. Porque es un coach cuántico canino de verdad. No me enrollo más. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. No la abandones. Nos vemos. Deja tu comentario, dale like, métele caña y... ¿Te gusta el programa? ¿Lo quieres ver? Ya lo sé, pero hay que apoyar el canal a tope. Chao. Adiós.